mi nombre es Jesús David Jiménez. Estoy en la música desde los 4 años. Mi instrumento es el cello y lo elegí porque me gustaba mucho. Era el instrumento que mejor sonaba de todo. Mi nombre es Rocío de Jiménez. Soy la mamá de Jesús David Jiménez. Bueno, estoy muy contenta con David porque desde que se inició en la música, bueno, se inició no, yo traté que se iniciara. Sorpresa para mí que a medida que van transcurriendo los días, los meses, los años, o sea, me di cuenta que yo acerté, que el niño lo que, o sea, yo enfoqué lo que el niño quería, que era la música, porque aparte de eso, pequeñito, de un añito, él tocaba el tambor. Y cualquier cosita agarraba para tocar, que sin pote, una olleta. Para yo entretenerlo, le daba una olleta. Y pasaba toda la mañana antes de acostarse, para tocando su olleta. Soy el mejor amigo de Jesús. Nosotros estudiamos juntos en el conservatorio. Los dos estamos en la orquesta infantil, Núcleo Maracaibo. Él para mi vida ha sido como mi hermano, porque desde kinder musical, desde que nosotros comenzamos hace 10 años, nosotros siempre nos hemos ayudado entre los dos. O sea, crecimos juntos en el kinder musical. Y yo lo aprecio mucho porque el día que yo vine para acá estudiamos y al otro día salimos bien los dos. Por eso lo quiero mucho como si fuera mi hermano. De que ellos iban a cumplir los 8 años. ¿Verdad? Los 8 años. Entonces había una audición para la orquesta infantil. Pero ellos tenían que tener exactamente que fueran a cumplir 7, pero iban a cumplir 8. Pero yo dije, no hay problema porque tienen 7. Bueno, y la mamá, por cierto, y yo, no, vamos a quedar presentes. Y sorpresa para nosotras que ellos presentaron y pasaron la audición. Pero después vino el problema, que los niños tienen que estar en orquesta es después que terminen kinder musical. Y yo, nosotras dos de atrevida, ellos comenzaron en la orquesta sin haber terminado kinder musical. De allí hubiera un problema, pero a la final se dieron cuenta que los muchachos tenían madera para eso, sí, talento para eso. La clase de mi alumno, Jesús David, excelente alumno mío de toda la vida, uno de los alumnos más antiguos que he tenido, de los más consecuentes con el estudio hasta los momentos. Muy talentoso, muchacho que se desarrolla con mucha habilidad en el instrumento, tiene mucha capacidad de respuesta en el estudio, a veces un poco entretenido con el fútbol, las cosas normales de los muchachos, pero bueno, y lo vamos llevando, ¿no? Estoy ahorita en la orquesta de Rafael Urdaneta y en la infantil Núcleo Maracaibo. Llevo 10 años en la música, conociendo muchos amigos y una persona que me, así como luchó conmigo para que estuviera honesta en la orquesta de Rafael Urdaneta, fue mi profesora Drúbal. Pasé por la orquesta preinfantil, por la orquesta infantil, y todavía no ha pasado por la juvenil porque todavía me han dicho que va a la audición, pero no ha querido. Bueno, una anécdota como tal no, pero sí le puedo contar que se pone muy nervioso. Cuando le exijo tiemblan, es normal, pero la música cuando se hace de manera seria necesita de sacrificio, de disciplina. Y necesita de un nivel de exigencia muy alto para que ellos se desarrollen. Si yo siempre estoy exigiéndole y él anda siempre corriendo, tengo que estarlo cazando, pero hay resultados y lo hace lo más bien. Se desarrolla lo más bien tocando el instrumento, ya toca, se defiende, ya tiene su incluso hasta una beca, remuneración y todo por eso, porque el sistema de orquesta lo estimula para que ellos sigan adelante con esas cuestiones y puedan tener su propio instrumento, su propio accesorio y todas esas cosas que son fundamentales en la formación de ellos. Bueno, me levanto a las 6:30 de la mañana, me baño, me visto, como, voy para el colegio. Ahí hago mis actividades, las tareas, todo, y después llego para irme de una vez a la música.
Bueno, los demás niños a veces yo he visto que llegan a su casa y una vez prenden la computadora y se quedan todo el día ahí. O van y juegan fútbol, en mi caso, yo tengo que llegar del colegio, bañarme, vestirme y de una vez irme para música y aquí llego a las 8 de la noche a hacer las tareas. Bueno, llego a mi casa, me visto y hago todo y salgo con el chelo y después para irme para el conservatorio tengo que agarrar el bus de San José, el carrito de San José y después el bus de Unicei o San Jacinto. Y algunas veces cuando salgo de la Rafael Urdaneta a las 8 nos venimos en un taxi porque es muy peligroso con el chelo andar esa hora en carrito. Pero una diferencia grande. Es más, yo era, o sea, vamos a decirlo así, era vendedora porque ya lo he dejado de ser, porque no me queda tiempo para dedicarle al niño con la música. O sea, tendría que escoger quedarme como vendedora o seguir llevando al niño a la música, porque a veces mi esposo no puede. Yo pienso que el día a día es terrible para mí, porque yo soy todo de la casa, el almuerzo, el desayuno, el almuerzo. Después David llega, el almuerzo se va a bañar, yo me baño y salimos. De aquí tenemos que salir a las 2, si es posible, antes. Y él llega un cuarto para los lunes tiene que estar, cuando es clase individual, tiene que estar a las 3. Y después en la tarde a las 6 con la orquesta Rafael Urdaneta. Los martes solfeo a las 2:30, tenemos que salir de aquí a las 2 o antes de las 2. Y los martes, ¿verdad? Y después tiene hasta las 4. Ya a las 4 le queda más libre. Y los miércoles es bastante complicado porque tiene orquesta infantil, tiene la orquesta, la clase individual, y en la noche, a las 6 de la tarde, Rafael Urdaneta, la orquesta Rafael Urdaneta. Y siempre salimos a las 8:15, llegamos aquí a la casa a las 9 de la noche. O sea que lo que es lunes y miércoles, siempre llegamos a las 9 de la noche. Y los viernes estamos full, porque los viernes tiene que estar a las 2:30 con solfeo hasta las 4. De 4 a 5 tengo que ingeniarme porque tiene coral y tiene la clase individual. Y aparte de eso tiene orquesta infantil. O sea que a veces tengo que hacer que falte a coral y meter la orquesta y así sucede. Es muy importante resaltar el trabajo de él. Sabes que ellos van logrando metas a medida que se van desarrollando gracias a su esfuerzo. Y él acaba de obtener una de las metas más altas aquí. O sea, hay una pirámide de orquesta donde él empezó en la infantil, luego juvenil, ahora está en la regional, solamente le faltaría la Sinfónica de Maracaibo. Él acaba de ganar su concurso de oposición para esa orquesta y lo está haciendo muy bien. Ha tenido muy buenos resultados, está tocando muy bien. Era la constancia en el estudio, el trabajo constante, el estudio diario del instrumento, la disciplina en general, así podríamos redondearlo. Pues. Bueno, yo entré a la Rafael Urdaneta, pero fue un engaño. Porque mi mamá me había dicho que era para una audición del infantil, en ese tiempo estaba en el infantil. Entonces yo le dije que otra vez para el infantil. Entonces, la impresión fue que cuando yo entré a audicionar, estaba el profesor Rubén Cova y María Consuelo y la profesora Yanina. Entonces yo quedé asombrado porque yo creía que era por una audición así normal. Entonces presenté y después al mes le avisaron a mi mamá que había quedado y fue una impresión porque ella no creía que iba a quedar. Porque era tan difícil esa orquesta que no creía. Lo llevé con un engaño porque si yo le hubiera dicho a él que iba a presentar para la regional, no se atreve o se pone nervioso. Porque sí, esa es una de las mejores orquestas de aquí del sur, la orquesta regional. Jesús es un excelente muchacho, un gran chelista, muy gran chelista. Su maestro nos lo recomendó desde el principio, cuando él empezó el estudio del instrumento. Y yo lo pude observar en una de las audiciones, tocando bajo la orquesta. Me llamó la atención. Hay un potencial inmenso de desarrollo, hay un talento grande ahí, encierto. Me recordó mucho que nuestra escuela de chelo en el Zulia es una escuela que da unos resultados increíbles. Hay una pléyade completa de muchachos de altísimo nivel
y Jesús es uno de estos muchachos. Bueno, en la orquesta de Rafael Urdaneta a veces es muy complicado porque las piezas son ópera y en muchos casos son rápidas, lentas, así van cambiando mucho los tiempos, las partes. Entonces a veces es muy complicado para otros niños que no están en esas orquestas, porque para tocar esas piezas tienen que saber bien las notas, cómo tocarlas, al ritmo que es, y he visto que a muchos niños les cuesta. O sea, siempre había soñado de que el mío estuviera en la orquesta Rafael Urdaneta, en la regional que le llaman, con el director Rubén Cobán. O sea, yo siempre decía, veía bajar a los muchachos y que viajara a Italia, y yo decía, ay Dios mío, yo quisiera que David estuviera allí, ¿sabes? Y me dice, va bien, mami, es que eso es muy difícil. Yo, papi, no, pero todo se puede en esta vida. Tú sabes que la música requiere de un gran sacrificio, de verdad, sí, requiere mucho de un gran sacrificio, pero tiene implícito una condición que prácticamente anula ese efecto del sacrificio. O sea, tú no sientes que estás haciendo un sacrificio, tú no sientes que estás luchando contra la naturaleza, tú sientes que estás haciendo un trabajo, y ni siquiera un trabajo. A mí me pagan por hacer lo que yo quiero hacer. Y los músicos, el que quiere hacer música, tiene que querer. Y entonces, el que más quiere es el que más llega a donde puede hacerlo. Profesores, en la parte de cultura, el reconocimiento real es ese, ver al alumno desarrollarse y llegar a un escenario. Yo cuando lo veo a ellos, sobre todo a él, cuando lo veo tocando en un escenario, en una orquesta ya tan importante como la Orquesta Regional del Zulia, la Rafael Urdaneta, que es una de las orquestas incluso que ya ha salido a representar el país en el exterior. Hace poco estuvieron en Italia. Cuando yo lo veo yo tocando a ese nivel, tocando obras de repertorio internacional tan complicadas, y abordan a la edad de ellos sinfonías que son, que en tiempos anteriores solamente eran abordadas en Europa, donde nació ese tipo de música, por personas de 40, de 30 años, con una madurez ya muy grande en eso. Y ellos son capaces de abordarlo a un nivel elevado con esa edad. Entonces uno cuando ve eso se llena de orgullo, porque es el trabajo, el diario, la constancia, lo que lo lleva es la disciplina. ¿Qué queremos nosotros? Que todos los muchachos tengan esa oportunidad. O sea, que todos los muchachos, que sea un derecho. Un derecho de cada uno de los niños el tener acceso a una formación artística de ese nivel. Ese ciudadano, ese muchacho que se forma tocando en una orquesta en este nivel, es un ciudadano del otro siglo. Ciudadanos del siglo XXI, XXII. Ese, para allá es donde está apuntando el sistema. Mi sueño es ser el mejor chelista y estar tocando a la duda mejor.